capítulos anteriores le hicimos algunos arreglos a la furgo después de más de un año viviendo en ella y nos lanzamos de nuevo a la carretera, dispuestos a emprender el viaje justo donde lo habíamos dejado antes de la pandemia. Empezamos esta nueva aventura despacio pero sin pausa para disfrutar al 100% de las ventajas de vivir y viajar con la casa a cuestas. Estuvimos también unos días visitando Collbató, la puerta de entrada a Montserrat, y descubrimos algunos de los misterios de las cuevas del Salnitre, una maravilla de 60 millones de años. En el capítulo de hoy nos preparamos para descubrir los enigmas de una de las montañas más místicas de Cataluña, protagonista de multitud de mitos y supuestos sucesos paranormales. Veremos algunas de las labores cotidianas de la vida en furgoneta y nos lanzaremos por los aires en un vuelo de paramotor con resultados impredecibles para uno de nosotros. ¡Empezamos! La aventura explorando Montserrat. Hoy aparcaremos la Franqui en el monasterio de Santa Cecilia para descubrir a pie los misterios que envuelven cada una de las rocas de esta magnífica montaña. Antes de irnos, íbamos a hacer unos bocadillos con unas hamburguesas vegetales que tengo aquí y con un pan que compré ayer, que es este de aquí. Pero resulta que de ayer para hoy se ha quedado duro como una piedra y esto no hay quien lo aproveche, así que lo que voy a hacer... Espera, a ver, vamos a hacer la prueba de si está duro o no. Vamos a tener que hacer un plan B y lo que se me ha ocurrido, ya que tengo tofu, es hacer como una especie de revuelto tipo huevos revueltos con tofu. Bueno, esto ya más o menos está. Cuando está así desmenuzado, para imitar un poco la textura del huevo revuelto, se le añade un poquito de cúrcuma para darle color. Y el paso más importante, porque si no, no vas a ver a huevo, es añadirle sal negra. Es una sal que tiene pues un cierto sabor a huevo frito o huevo duro, no sé, la verdad es que yo creo que sabe a huevo frito, entonces le da un sabor muy, muy peculiar. Y ahora le ponemos un poquito de aceite a la sartén y en cuanto se empiece a freír ya veréis que se pone más amarillo por la cúrcuma y esto ya huele un montón a huevo. Bueno, mira, pues ya tenemos la falta de pan, pues nos hacemos ahí un tapés, sí. Con proteína a tope. ¿Qué nos llevamos para la montaña? Un bidón con agua, gafas de sol, una camiseta térmica, la comida, que mejor la vamos a meter en una bolsa, sí. Porque aquí tenemos una manta térmica, sí, por si acaso. Por si hay cualquier accidente, pues sabes que puedes estar protegido mientras vienen a rescatarte. Los móviles con batería. Mi reloj GPS, que siempre ayuda por si tenemos que deshacerlo andado. Siempre me marca aquí pues cómo puedo volver en la ruta. Que no se olvidaba que siempre llevamos al menos un frontal, por si nos coge la noche en la montaña. Pues tiene pilas, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Eso es como súper imprescindible, porque sí. Nosotros casi siempre se nos hace de noche, sí. Porque solemos empezar las rutas como muy tarde y poco más, ¿no? ¿Se me olvida algo o qué? Pues a tu perro. Bueno, aparte del perro. La historia de esta montaña es todavía más rica que la diversidad de flora y fauna que en ella habita. Desde caballeros que hicieron pactos con el diablo y acabaron convertidos en una de sus piedras, hasta la llegada del mismísimo Himmler, del ejército de Hitler, tratando de encontrar el Santo Grial, pasando por abducciones extraterrestres y avistamientos de ovnis. Son tantas las historias y leyendas que se llevan transmitiendo de generación en generación alrededor de este lugar que necesitaríamos un vídeo entero hablando exclusivamente de ello. Bueno, yo creo que este perro tiene un poquito de sed. Sí, porque está lamiéndome la mano y aún no me echaba agua. No chupes la cámara, no chupes todo, perro. No, el bote no. Aquí.
aquí. Venga. Echale un poco más de agua a mi perro, hombre. Aquí, aquí, abajo, abajo, Coti, aquí. Aquí. El bebedero humano. Vale, vale. ¿Más? Te dejo un bigote aquí, perro. ¿Tú quieres? De ahí. No le gusta eso a Coti. Es para que esté fresquito. Ella va con su bastón. En el monasterio más famoso del lugar, el de Santa María de Montserrat, podemos empaparnos de la leyenda más relevante de este lugar, la de la Mureneta. Bueno, por fin hemos llegado. Pasa, Coti, pasa. Coti quiere comerse la hamburguesa, se lo quiere comer todo. De hambre. Esto sabe como la gloria. ¿No? Vamos a ver. A más de 700 metros sobre el nivel del mar, las paredes de la montaña custodian la capilla sagrada de esta peculiar virgen, cuyo origen, cuenta la leyenda, se remonta al año 880, cuando un sábado por la tarde unos pastores vieron descender una fuerte luz del cielo. Durante los sábados venideros, la misma luz volvió a aparecer, hasta que el obispo de Manresa ordenó buscar a dónde iba a parar esa extraña luz cósmica. Y así fue como encontraron, en las entrañas de una cueva, la Virgen conocida como la Mureneta. Dicen que al intentar moverla para trasladarla a Manresa, de donde era el obispo, una fuerza desmesurada tiraba de la Virgen hacia el suelo, haciendo que pesara tanto que los hombres del obispo no pudieran ni moverla. Ese fenómeno se interpretó como una señal de que la Virgen debía quedarse allí, en la misma montaña, en Montserrat, y se construyó entonces una capilla que se convirtió, hasta el día de hoy, en un lugar de peregrinación para miles de viajeros al año. La Mureneta es de color negro, de ahí lo de la Mureneta, que significa la morenita, aunque se ha afirmado muchas veces que el origen de ese ennegrecimiento está en el humo de las velas que durante siglos se han colocado a sus pies para venerarla. La montaña de Montserrat y este monasterio, sin duda, son un símbolo para Cataluña. Bueno, ya hemos llegado. Como veis aquí, han salido 15 kilómetros con 40, con unas 4 horas más o menos de ruta desde la Franqui hasta el monasterio de Montserrat y de vuelta. El perro ya está comiendo como si no hubiera un mañana. Blanca, que viene seca. ¿Cómo te digo? Hemos abierto todo para que se ventile bien y ya con la corriente de aire bien. Pero claro, cuando hemos entrado, esto es lo que marca, 28 grados. Claro, porque hemos tenido todo cerrado y con el calor del día pues se va acumulando dentro el aire caliente y te pega un poco así cuando acabas de llegar. Pero qué bien llegar de la ruta y estar en tu casa, ¿eh? Sí, esto es... Ya no hay señora y ya mismo no hay perro. Está guay porque hemos descubierto una aplicación. Pues mira, por chiripa la andábamos buscando, que es precio de gasolinera o algo así, ¿no? Precio de gasolina. Entonces te pones aquí en el mapa y ves, te sale los precios de las gasolineras cercanas que tienes. Te sale el precio por defecto de la gasolina, pero cuando le das puedes ver los detalles y ves gasóleo 107, que es lo que pone aquí. Entonces así encuentras gasolineras que estén bien de precio. En los puertos de montaña, como os podéis imaginar, la Franqui pide comer más a menudo de lo normal. Unos 12 litros a los 100 más o menos, en comparación con los 9 o 10 que suele consumir en llano. Es un precio a pagar, pues, por ir a la montaña, básicamente. Pero creo que merece la pena. Después de haber recorrido
recorrido por tierra los caminos de Montserrat, algo que ya habíamos hecho un montón de veces porque es la montaña que más cerca tenemos de casa, nos aventuramos esta vez a recorrerla de una manera muy diferente, haciendo algo que no habíamos probado nunca, volar en parapente. Os dejo aquí con Alex, que es el profesional. Esto es la trimera del parapente y esto ajusta la velocidad en vuelo de la vela, de la posición más lenta a cuando volamos a máxima velocidad, que volamos totalmente destrimados, así. Y cuando vamos a despegar, pues la pongo lo más lenta y la suelto un poquito para que el levantamiento de la vela, el despegue, sea bueno. Vamos a volar, está muy tranquilo, no hay prácticamente viento cero, o sea que sea un vuelo muy tranquilo. Hasta la primera capa de 1000 metros hay muy poco viento, 5 a 8 por hora. O sea que volaremos muy tranquilo, es primera hora, habrá cero turbulencia porque no hay térmicas, esta hora del día. Y será un vuelo muy plácido, ya lo veréis. ¡Joder! A ver cómo reacciona el perro cuando te vea despegar por los aires. Preparamos la vela en V, porque así el despegue es más fácil, le ayudamos a que despegue. Cuanto mejor pongas la vela, pues mejor despegar el parapente. ¿Y cuánto te puede costar un equipo de paramotor normalito? Lo mejor que hay en el mercado, un motor entre unos 5.000 euros y una vela unos 3.000. En total unos 8.000. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. ¿Y gama estándar? Gama estándar, pues quítale 2.000 euros. Vale. Aquí no creo que te puedas ir a la Express, ¿no? O sea, pero la gente normalmente se gasta el dinero. ¿Tú qué? ¿Estás preparado o qué? Porque tengo unas ganas. Es que tú tienes un poquito de miedo a las alturas. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo cuando me cuelgo de alguna roca para hacer escalada o algo así, se me ponen de corbata. O sea, me dan bastante miedo. ¿Y dónde te has metido entonces? ¿En qué follón te has metido? Es compañero de toda la vida. Pero me fío que no nos va a matar. Lo más peligroso de un paramotor es el arranque, porque corta brazos. Siempre hay que tener el mando, saber que vuelve y para poderlo apagar. Ah, lo calentamos un poquito antes de salir para que coja temperatura y luego ya lo ponemos ahí y esperamos. Bueno, a ver, por aquí, aquí nos encontramos. Me estoy poniendo más capas. Nada, llevo esto y unas mallas térmicas. Vale. Y en la superior llevo una capa que es un cortavientos. Eso no abriga nada. Bueno, esto que es un jersey, un pijama. Venga, vale, venga, ya está. Bueno, que vas a tope, ¿no? Venga, que más capas no te puedes poner. Hostia, yo creo que ya voy full de capas, ¿eh? Vale, me faltan guantes. Está preparando la novia para salir de gala. Hostia, logotipazo y vive en puta, me encanta. Abrígame bien al niño, ¿eh? Que es su primer día de colegio. Que no pase frío, ¿eh? Ya podremos coger eso, seguro. Está saltado. Yo pongo la pechera. Lo tenemos, vámonos. ¡Vámonos! Casco básicamente es por el ruido del motor. O sea que por no el ruido del motor y para podernos estar comunicados. Aquí, hola, hola, ¿me oyes? Alto y claro, 5 de 5. ¿Estás nerviosa o qué? Pues no, la verdad que no. Ahora que has mencionado que si estoy nerviosa, me he puesto un poquillo nerviosa. Ya verás que es muy tranquilo, muy relajado. ¿Sí? Porque bueno, yo lo único que tengo miedo es que te asustes. Cualquier cosa, te asustas o cualquier cosa, me dices, tengo miedo, bájame. Ah, vale. Y bajamos, ¿eh? Vale. No, no mueve nada. ¿Sabes lo único que me da miedo? Marearme. Por eso te digo. Seguridad máxima. Bueno, ahí está Oscar ya preparado para volar. Ahora mismo no oye nada porque lleva unas orejeras enormes que le insonorizan total para no escuchar el ruido del motor. Pero yo diría que está un poco acojonado. ¿Vosotros qué decís? ¡Qué maravilla! ¡Qué pequeñita! ¡Me ato súper bien! Estoy hecha para esto. Thank you.
en 1000 metros de altura sin ninguna pared entre el mundo y tú es una experiencia increíble. Aunque si te mareas con facilidad, como es mi caso, puede que eso eclipse un poco la diversión del momento. Mi cara aquí ya empieza a ser testigo de ello. ¿Te mareas un poquillo? No le he dejado hacer ni un giro. Porque se me subía todo. Digo, uff. O sea, lo que es el sentarte y volar y tal es súper cómodo. Otra cosa ya es que tú te marees, que es mi caso. Muy buen guía, ¿eh? Que te va preguntando ahí cómo vas, si vas bien, si vas mal. Muy profesional, ¿eh? No, me he sentido muy bien y muy segura. Sí, ¿verdad? En ningún momento me ha dado miedo. Lo único que me ha dado miedo es marearme demasiado. Pero súper chulo. Ha sido una experiencia increíble, o sea, sobrevolar Montserrat por encima de todos los picos. Ahí estamos como a 1400 metros de altura. ¡Hola! Increíble ver las vistas San Jeroni, el monasterio de Montserrat, todo desde arriba. Y hemos estado haciendo algunas piruetas. Sí. Hombre, yo os he visto de para aterrizar a Vitan Voltio, ¿eh? Sí, no, pero porque quería hacer un poquillo de piruetas y ah, tal. Ah, vale, porque y, digo. Y bueno, te entra como una sensación así, cuando, sobre todo con las piruetas, así como ¿sabes? Como cuando estás en una atracción de feria que te entra un poquillo así. Hostia, qué bueno. Pues igual, pero guapísimo. Además, muy tranquilo también el vuelo. Cuando vas recto y llevas una buena corriente de aire y tal, pues súper estable, o sea, genial, es súper agradable. ¡Qué guay! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! Bueno, vamos a dedicar este libro a Alex. Vamos a agradecerle vamos a Alex. Agradecerle el vuelo que nos ha hecho, que ha sido una experiencia. De la única brutal. Manera que sabemos. Con un libro. Aquí hablo también de cuando estaba trabajando la policía. De nosotros. Sí. Gracias, Oscar. Y de un viaje de altura, volvemos a tocar con los pies en el suelo para retomar de nuevo la realidad de la vida en furgo, esa de la que no se habla tanto y que representa el día a día de cualquier persona que tenga una casa. Como hacer la colada o arreglar cosas que se estropean, por ejemplo, los limpiaparabrisas. También la acumulación de polvo de una calefacción que lleva más de un año sin usarse. ¿Pasa? Pero a pesar de esos detallitos, hay que admitir que la vida en la furgo mola. Moverte de un lado a otro sin ataduras. Poder ir a lugares turísticos cuando nadie va. ¡Ah!
disfrutar de una simple tarde de trabajo acompañado del sonido de la lluvia. Son pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que en una furgo se viven de otra manera. En el siguiente capítulo conoceremos a los chicos de Viajando Nuestra Vida, que nos enseñarán su casita rodante y su nuevo libro de recetas pensadas para furgoneteros. Os enseñaremos también cómo nos las apañamos para tener electricidad gratuita cuando llueve, sin tener una toma externa en la furgo. Y nos enfrentaremos, por último, a la primera avería doméstica de nuestra camper. ¿Adivináis cuál será?